Hoy hablaremos sobre las recientes declaraciones de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, quien ha lanzado serias acusaciones contra la alianza formada por el PRI y el PAN en relación con su candidata a la presidencia. Según Delgado, esta candidatura es el producto de un pacto de corrupción entre ambos partidos, una afirmación que ha encendido el debate político. Lo que ha traído esta polémica a primer plano es la publicación de un acuerdo en el que se detalla cómo el PRI y el PAN se repartirían notarías, oficinas recaudatorias y hasta el control del Instituto de Transparencia en el estado de Coahuila. Además, se reveló que el PAN tendría la batuta en el proceso de designación de las candidaturas a la presidencia de la República por parte de esta coalición. Y bueno, también un agradecimiento especial pues a Marco Cortés por su sinceridad, por este tuit que pues va a ser uno de sus grandes legados como dirigente de Acción Nacional, porque se atrevió a revelar algo que sospechábamos, que el PRI y el PAN están unidos por intereses, los une la corrupción y no algún interés por el pueblo o por plantear un proyecto diferente de nación. Es decir, hubo recriminaciones muy fuertes a Marco Cortés porque lo hizo público, pero no por lo que significa, no por lo que hay detrás. Y el tuit de Marco Cortés es maravilloso porque lo hace desde un punto en el que él considera que la corrupción es algo perfectamente normal, que el ganar un gobierno de un estado pues representa un botín político que repartirse. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y sigilará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023, mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pero este acuerdo ya lo tenían. O sea, todo lo que dijeron después fue una farsa, fue un montaje, fue un engaño, porque tenían pactado ya todo. Mario Delgado no ha dudado en calificar este proceso como una farsa diseñada para elegir a la candidata presidencial del frente opositor, pero va más allá, señalando que este acuerdo no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también sugiere la preparación de un entramado de corrupción a gran escala, posiblemente involucrando sumas millonarias. Según Delgado, el PAN habría asegurado las instituciones clave necesarias para llevar a cabo dicho entramado. Lo más impactante de estas declaraciones es la implicación de que la corrupción se considera, según Delgado, como un valor inherente al ejercicio político por parte de la oposición. Sí, la candidata del PRI y del PAN proviene de un pacto de corrupción. Y todo el proceso que montaron fue una farsa, como algunos panistas que tuvieron dignidad lo denunciaron. Pero lo que es increíble es que hayan hecho todo este proceso cuando esto quedó pactado desde antes. Fue una simulación. Y ahora dice la candidata del PRI y del PAN que ella no tenía conocimiento, que no tuvo conocimiento. Pero su candidatura proviene de un acto de corrupción. Su candidatura está manchada por la corrupción. ¿Sí? No viene de ningún proceso democrático, ya lo sabíamos. Pero ya ni siquiera es un acuerdo político que hayan hecho el PRI y el PAN. Viene de un acto de corrupción. Nos encontramos ante un escenario donde las acusaciones de corrupción y las estrategias políticas están más entrelazadas que nunca, y es fundamental mantenerse informados y críticos frente a las narrativas de todos los lados del espectro político. Los invito a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre estas acusaciones? ¿Creen que influirán en el resultado de las próximas elecciones presidenciales? Recuerden darle like al video si les ha parecido interesante y suscribirse al canal para más análisis y discusiones sobre los eventos más relevantes. Nos vemos en el próximo video.